Bueno, nos encontramos acá en la Aripuca. Aripuca quiere decir que es una trampa hecha con maderitas. ¿Y saben algo? La Aripuca la hicieron en tamaño gigante. Miren, allá atrás la tenemos. Es una construcción, es como una casa, una torre, podríamos decir, con troncos, ¿no? Con troncos recuperados. El peso que tiene esa construcción es de 500.000 kilos, imagínate. Chica que nos estuvo guiando dice que este gato es una mezcla entre gato doméstico y un gato, podríamos decir, salvaje. Podría ser, ¿no? Porque mirá la cara. La cara tiene el hocico más como alargado, ¿eh? Me parece. Miau, 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 miau. No quiere que lo graben, el gato. Bueno, nos dirigimos ahora a una casa que está hecho con caña. Todo con caña. Vaya a saber cuántas cañas han usado. Mirá, parece como barnizado. Acá estamos yendo a la Aripuca. ¿A la Aripuca mamá o Aripuca papá? ¿Cómo podemos decirlo? Miren, ¿eh? Un montón de obreros y grúas se necesitaron para levantar todo esto, para armar esta estructura. Estos troncos representan diferentes especies de árboles. ¡Grandote! ¡Mirá! Tenemos a la Aripuca de fondo, miren. Mirá, tronco, tronco, tronco. Y me parece que no están ni atados ni clavados, nada, ¿eh? Están apoyados uno arriba del otro. Ah, tienen como una ranurita, sí. Y la apoyan de esa manera. Va, sobre la ranura, no sé si se entendió, ¿no? Mirá, tenemos mesas. A ver, vamos acercando a las mesas. Tenemos mesas de diferentes tipos de troncos, de madera. Mirá, uy. Hay un bicho grande, ahora faltaría que me pique. Mirá las maderas estas, estaría lindo para tener uno en el jardín, ¿no? De casa. Mirá qué mesita, ¿eh? Todos los muebles hechos de tronco. Así que están buenos. Vamos a ver uno por uno a ver qué hay. A ver, te voy a presentar al primero. Dice, acá tenemos a mi amigo, el obrero, ¿ven? Tiene el sombrero, la cara. Esta manito tiene un poquito más cortita. Pero mira, está con el bastón. A ver, ahí tenemos al obrero que está parado. Miren los asientos. Qué bueno que está, mirá. Se escuchan los perros ya de fondo, lo van a sacar corriendo. Miren acá, acá tenemos uno que está como arrodillado casi. Miren esta raíz. ¿A qué les parece esta raíz? ¿Qué forma tiene? ¿No saben? Parece las patas de un ave. Bueno, vamos a ingresar ahora adentro. Miren, una de las columnas de lo que es la aripuca de esta estructura. Ya está empezando a brotar, ya está teniendo brotes, ¿eh? Así que esperen que agarren mi mochila y avanzamos. Miren.
Ya está teniendo brotes. El tronco parece podrido, comido por los bichos, pero está brotando igual, mira. ¿Qué cosa, eh? Bueno, vamos a ingresar a ver qué tal la aripuca. Bueno, entramos, nos agachamos un poquito porque es bajita la entrada. Estamos adentro. Se escucha un eco, ¿eh? Hola, hola, hola. Mira, acá tenemos más sillones, muebles que hicieron con los troncos. Los troncos parecen barnizados. Me dijeron que es cedro esto. Re duro, ¿eh? Mira qué bueno. Miren, si ustedes observan, cada tronco tiene su nombre. Por ejemplo, este se llama mora amarilla. Tenemos, a ver si llego a leer allá arriba, Guayumbirí, Ibirapitá, Lapacheón. Bueno, son nombres, parecen en guaraní. Bueno, tienen todos los nombres. Miren el techo. Madera, 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 madera. Tenemos una escalera caracol en el centro, pero ahora está cerrado, no se puede subir. Si no, estaría buenísimo subir. Y haríamos todo este trayecto, miren. Subimos. Caminaríamos por ese puente, que es un tronco. Iríamos por ahí. Ven, acá tiene una ranura. Ven, si observan, lo cortaron con forma de U y se apoya ahí arriba, ¿no? Bueno, estamos en la Aripuca y ahora vamos a seguir avanzando. Acá vemos el grosor del tronco. Vamos a contar las cortezas, a ver cuántos años tiene. Según lo que dice acá, es hoy el cumpleaños. El cumpleaños del tronco hoy. Y ahora vamos a pasar por el puentecito. Vamos por el puente. Miren, hay peces acá. A pesar de que el agua está bastante verde, estará radiactiva, ¿no? ¿Me imagino? Estamos entrando en un lugar donde hay artesanías. Aquí ingresamos. Y tenemos un montón, miren. Cerbatana, flechas, animalitos. Una pregunta, ¿cuánto está la lechuza esa? 400. 400. Señor, 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 ¿puedo entrar? Pásame. Bueno, pasamos. Tenemos el pasillo de rocas, miren. Hay un olor a madera. Ahí tenemos las luces. ¡Ah! Miren el techo, vidrio con piedras preciosas. Acá tenemos cosas que se puede vender. Miren la columna central que sostiene todo el techo. De piedra, piedra sobre piedra. Estamos acá dentro de una tienda que se encuentra dentro de la Aripuca, que vende diferentes artículos relacionados con troncos, cueros y animales y otras cositas más. Pasemos, vamos a chusmear a ver qué hay y qué tal los precios. Tenemos acá una mesa con tiritas de cuero. Miren qué bueno. 2.600 pesos. Tenemos diferentes tipos de muebles. ¿Qué está haciendo, Marcelo? Pará, estoy tomando agua. A ver. Tenemos el bombeador, miren. Qué grave. ¿Saben una cosa? Esto tenía mi tía en su casa. Así que está. La fue el bombeador. ¿Y es potable? Bueno, esta es la llave de paso. Así que ahora sí, ya estoy fresquito, fresquito como una lechuguita. Acá tenemos otro negocio que vende productos acá de la zona, artesanías.
acabamos de entrar al negocio. ¿Negocio que entramos o negocio que compramos? Acá, me compré un alfajor de madera, ¿eh? Para probar. Después vamos a probar y vamos a ver qué tal. Si es rico o no, si es duro, tiene dulce. Vamos a probar alfajor de madera. ¿A vos te gusta el mate? Bueno, tenemos alfajores de yerba mate. Así que vamos a ver si es rico. ¿Tendrá gusto a mate cocido o qué? Ni idea, no sé. Pero después vamos a probar, vamos a degustar estos dos alfajores. Así que... llegamos acá al bar de La Aripuca y nos comentaron que hay yerba mate en polvo. Directamente le echas agua caliente y listo, y tomás mate cocido. Acá tenemos, vamos a probar a ver qué tal. Me dijeron que hay helado de yerba también, ¿eh? Así que una sola bocha sale 35 pesos. Vamos a probar. Salud, salud. Está caliente, ¿eh? Esto es yerba mate en polvo. Ya, bueno, mezclado con agua caliente. Sí, gusto mate cocido. Está bueno. Lo tomé todo. Vamos ahora en el salón de eventos acá de La Aripuca. Vamos a entrar a ver cómo es. Acá tenemos el salón de eventos. Miren qué lindo. Miren. Las arañas son ramas. Ay, prendieron las luces. Ven, el centro. Qué bueno que está acá. Todo madera, madera. Mire, las paredes son de las cortezas de los troncos. Es como si fuera que descascararon a los troncos y lo pusieron uno al lado del otro para hacer las paredes. Qué bueno. Bueno, llegamos a un lugar. Si alguien quiere tomar mate, acá tenemos nuestra pequeña pavita, mire. Qué pavita, ¿eh? Acá mi amigo. ¿Cómo anda, macho? Andrés, ¿está bien? ¿Andrés? Andrés dice Guaycuarí. ¿Puede ser que acá haya este haya hecho la yerba Andresito? Puede ser. ¿Eh? A ver. ¡Ah! Ahí está la marca. Cuán, cuán. Miren qué pavita, ¿eh? Vamos a entrar a un tronco. Miren, estamos adentro. Ese era el tronco, ¿cómo lo trajeron? Acá tenemos cartel, el árbol gigante. Mira, uy, mira esa altura. Miren la altura que tiene. Qué bueno que está esto. Tiene luces, lamparitas. Acá tenemos un nido de termitas. Acá tenemos otros pasillos. Ay, casi me caigo. Qué bueno, ¿eh? Salimos ya de La Aripuca. Hicimos nuestro recorrido. Dejamos nuestra huella, ¿eh? Dos muchachos de Buenos Aires, acá en Puerto Iguazú, Misiones, La Aripuca, para todos ustedes.